Sí, Lagarto, estamos en vivo aquí en la puerta de Tribunales 1 sobre Caseros, frente a la Municipalidad de Córdoba, porque hoy es el día esperado por los trabajadores judiciales, por muchos abogados que necesitaban realizar trámites ante la justicia. Y es por eso que hoy se abrieron las puertas por autorización del COE en los tribunales y en cada una de las barandillas en Tribunales 1 y 2 de la ciudad de Córdoba y por supuesto también en otras oficinas de la justicia cordobesa. Pero aquí, a esta hora, es impresionante la cantidad de gente que se ha reunido con turnos sacados previos y que están esperando desde hace ya un largo rato. Acá le pregunto a una señora que está en este lugar. ¿Abogada ella? No, no soy abogada. Ah, usted no es abogada, venía a hacer un trámite, ¿verdad? Exacto, venía a hacer un trámite, vine a las 8, pero no me pasa. Pero bueno, y dijeron que abrieron a las nueve y media, se empezaron a asomar por las ventanas, al empezar a aplaudir, tuvieron que presionadamente abrir. Claro. ¿Finalmente la atendieron? Sí, pero tengo que sacar turno, o sea, claro, que es lo mismo, nada misma, o sea, no te resuelven nada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, este es uno de los casos, a ver, nos vamos a acercar para conocer qué es lo que le señalan las autoridades de la justicia en este momento. Bueno, esperen porque ya está llegando Verónica Rapela de Secretaría Civil y les va a dar información sobre eso, ¿sí? Gracias. ¿Cómo le va? Disculpe la molestia. Queremos conocer cómo es el funcionamiento para los abogados que ya han venido, los que ya tienen turno y los que, bueno, van a llegar seguramente en transcurso de la mañana. Buen día, ¿cómo estás? La atención es con turno, únicamente con turno. La oficina de recepción de expedientes, notificadores y ujieres funciona de 12 a 17 y hoy a partir de las 9 se empieza a recibir a los abogados, pero siempre con turno. Muchas gracias. De nada. Bueno, le agradecemos por supuesto la atención. Ustedes pueden ver la cantidad de gente que a esta hora está tratando de ingresar. Le pregunto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Estás desde qué hora? Desde las 9 y 20 vine, tengo turno a las 9 y media. Claro, vos sacaste turno previo, hay gente que vino sin turno, ¿verdad? Sí, saqué turno. Bien, muchas gracias. Señor, ¿usted cómo le va? ¿Usted viene con turno? Con turno. Con turno. Sí. ¿Sabían de esta modalidad de que había que sacar turno previo? Sí, por supuesto. Está un poco demorado, pero bueno, impresentable, como toda la cuarentena. No estuvo a la altura la justicia. Y bueno, vamos a ver cómo sigue. Muchas gracias. No, bien, a ver, seguimos preguntando, a ver, ¿otro abogado? Sí. Buen día. Buen día. ¿Tenías turno previo? Sí, a las 9:30 de la mañana. Bien, está algo demorado, no señalaba. Está bastante demorado. Tuvieron 3 meses para organizar esto, pero se ve que no lo pueden organizar bien. Pero, de todas maneras, que abran nuevamente las barandillas es importante para los abogados y los que trabajan en la justicia. Sí, sí, indudablemente. Si adentro está todo el plantel en tiempo y forma, sí. Si no, el cuello de botella va a salir igual que ahora. Pero muchas gracias. Dale. Bueno, ahí está, Lagarto. Algunos testimonios de algunos abogados que ya con turno previo sacaron. Teníamos el primero de una mujer que no tenía turno y, bueno, deberá regresar en otro momento. Porque, bueno, son modalidades que se han dado a conocer en los últimos días para que en este primer día de apertura de las barandillas en Tribunales 1 y 2 tuviera cierta fluidez la atención. Pero ustedes saben que en este contexto, por allí, se trata un poco a veces de prueba y error, ¿no? De acuerdo a cómo vaya siendo el funcionamiento para darle esta rapidez necesaria, celeridad en algunas atenciones para que esto pueda fluir. Le pregunto, ¿todos estos papeles? Para devolver hoy, sí. Para devolver hoy. ¿Con turno también? Con turno, sí, de las 9:30, estamos todos acá amontonados. Claro, eran, a ver, todos los que están aquí son personas, abogados que vienen. Sacado turno a las 9:30. Exactamente. 9:30. Sí, sí, sí. Hubo todos estos meses para poder programar esto, ¿no? Llegamos hasta acá. Ya te dijeron cómo es la modalidad en el ingreso. Lo veremos cuando entremos. La idea es poder devolver todos juntos, pero no sabemos si es de uno, recién pasaron diciéndonos algo. Veremos cuando lleguemos a la puerta. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, hay personal del COE, Lagarto, y con esto cierro. Ustedes pueden ver, hay un voluntario del COE que les está solicitando la distancia social necesaria entre cada una de las personas y abogados que están aquí. Sí, increíble. En el ingreso, por la puerta de Caseros, la puerta principal que tiene este edificio de la justicia cordobesa, les colocan alcohol en gel
Y bueno, en un rato yo les voy a mostrar cómo es la atención en las barandillas. Cuando también nos permitan a nosotros el ingreso para ver cómo es el funcionamiento más de manera didáctica dentro de este edificio judicial aquí en Córdoba. Claro, llama la atención, mira, ese hombre con la con ese carrito lleno de expedientes, uno piensa en los atrasos, en la gente que a lo mejor está esperando una resolución de la justicia o alguien que está esperando su libertad. Bueno, la verdad que está... ¿Cuántas causas habrá ahí? Vaya a saber, a lo mejor, a lo mejor es una sola, media pesadita. ¿Una sola? Varias, a lo mejor. Dice que va a devolver los expedientes. Claro, le han pedido expediente para el estudio, qué sé yo, va a devolver. Bueno, y recién también veíamos pasar abogados con un montón de expedientes. Hay todas cosas atrasadas, que se le va a hacer un gran cuello de botella ahora a la justicia. Mirá, esa doctora ahí. Ahí, que lleva, mirá, las chicas llevan un montón de carpetas. Bueno, señores, 9 de la mañana con 49 minutos en la República Argentina.